computadoras. Y principalmente vamos a ver para esta sesión lo que es el tema de los elementos o los componentes básicos de la computadora. ¿Terminamos? Sí. Bien. Ahora vamos a intercambiar todas las ideas para consensar y hacer alguna realimentación sobre algunos componentes que puedan ser no estar considerados por cualquiera de los equipos. Vamos a pedirle, a un miembro del equipo que nos explique, el mapa que ustedes han desarrollado. Entonces, para ello, le voy a pedir que nos acerquemos un poco acá y escuchemos la participación de mí. Ok. La PC se divide en dos grandes elementos, que es el hardware y el software. En el hardware tenemos componentes internos y componentes externos. Los componentes externos tenemos una clasificación un poco más, fuerte, y tenemos ahí los de entrada y salida. Dentro de los de entrada tenemos el teclado, el mouse, las pantallas táctiles, los escáneres, y pueden haber otros elementos. Luego tenemos los elementos de salida, como el monitor, la impresora, la bocina. Y tenemos los elementos internos, que tenemos el procesador, el disco duro, la tarjeta de video, tarjeta de red y otros componentes más que van dentro del conectado a la módem. Ahora, el software, que es la siguiente gran clasificación de un equipo, se divide en tres grandes ramas. El firmware, que comúnmente nosotros le conocemos como BIOS, y es el sistema de arranque. Luego está el sistema operativo, que funciona solamente cuando el BIOS esté en buen estado. Y por último, las aplicaciones o programas que son finales para el usuario. Okay. No sé si hay interrogantes. De ahí felicitarlos por la participación que han tenido, ¿verdad? Y pues obviamente les pido un aplauso para ustedes como